Ante la inminencia de las urnas, la política acostumbra a comportarse como nosotros, los ciudadanos, cuando vemos un coche de la Guardia Civil de Tráfico. Levantamos el pie del acelerador. Repasamos a toda prisa el código de buen comportamiento. Cinturón ajustado, no teléfono móvil, formalidad a los niños y adoptar la postura del ciudadano modelo. Eso suele durarnos hasta que se aleja el coche de la Guardia Civil o toma un desvío. Vamos a disponer de 2 semanas de tregua, hasta el día 12 de junio. Los partidos políticos van a dejar seguro de guardia pues a su retén de bocazas para mantener encendida la llama de la ferocidad. Pero en el fondo van a pretender otra cosa, ser observados sobre todo como partidos cargados de responsabilidad, con una gran conciencia de responsabilidad. Y eso seguro va a ayudar a que se puedan alcanzar algunos acuerdos en la Comisión Parlamentaria para la Reconstrucción, aunque sean acuerdos desnatados, desgrasados, bajos en calorías, acuerdos muy sin nada que chirríe, sobre todo sin nada que chirríe a Europa. Una Europa que se apresta, por su parte, a vivir un semestre decisivo. Un semestre bajo la presidencia de Alemania. El último semestre de Angela Merkel, su canto del cisne. Un tiempo en el que, sin duda, se van a someter a prueba las estructuras de la Unión y también de cada uno de sus miembros. A cada uno de los países le pilla en una situación diferente. A Francia vemos algo debilitado Macron. El caso de Irlanda, después de haber llegado a un acuerdo trascendental. Los conservadores, enemigos históricos, se han unido a los verdes para dejar a un lado a los izquierdistas del Sinn Féin. Y en España. En España vamos a tener esos 15 días de tregua y ese semestre como un tiempo clave para poner las cosas en orden. Un tiempo muy importante en el cual se van a medir la verdad de nuestros líderes, la verdad de nuestros partidos, la verdad de nuestra capacidad. Un tiempo en el que cada uno de los partidos va a tener que enfrentarse consigo mismo de una manera muy transparente. Para el gobierno, el desafío va a consistir en conseguir una estabilidad presupuestaria encajando piezas muy irregulares y manteniendo, desde luego, el gran fondo de argumento que caracteriza la coalición y el apoyo mayoritario del Parlamento, su contenido profundamente social. Cuadrar los presupuestos con ese elemento y con piezas irregulares y, además, gestionar los apoyos de Ciudadanos y de Esquerra incompatibles entre sí y con las elecciones catalanas ahí en el horizonte, para allá, para cuando comience el otoño. En estas circunstancias, la oposición tiene también, a su vez, una responsabilidad de recolocarse y reordenarse. ¿Cómo? Tendrá previamente que hacer algo que no vemos que está haciendo. Tendrá previamente que aceptar lo que se está negando a aceptar, que el gobierno se queda.